Ok, chicos. Muy buenas tardes a todos ustedes. Perfecto, thank you. Ahora sí, ok, chicos, pues muy buenas tardes. Bajar el volumen. Es que tenemos aquí dos computadoras porque Karina quiere también escuchar esta increíble llamada que vamos a tener. ¿Cómo les ven? Mira, acá atrás lo que Karina y dos muchachas hicieron y quise ponerme justo enfrente para que puedan verlo. Pero anyway, muchachos, muchas gracias por conectarse. Estamos súper contentos y emocionados de estar aquí hoy en esta llamada tan anticipada. Me da tanta risa porque la gente ha venido y me ha preguntado, ¿qué ha pasado con la llamada? I'm like, no te preocupes, la vamos a tener. No se te vaya a olvidar decirme. Así que tenemos hoy una llamada súper increíble con nuestra coach Olga. Y bueno, no quiero tomar más tiempo. Para la gente que no estuvo en la línea el mes pasado, ella a lo mejor puede explicar un poquito, pero es darle seguimiento a esa llamada. Y si no estuviste en la llamada, pero estás aquí el día de hoy, de todos modos vas a poder recibir muchísima información. Así que, sin más, espérame, déjame cerrar todas las líneas para asegurar de que nadie interrumpa y la voy a hacer a ella, co-host. There we go. Ok, so, sin más preámbulo, ayúdenme, pongan un 5-5 ahí en el chat, ayúdenme a recibir a nuestra coach favorita desde la Florida, la señora Olga. Adelante, Olga. Can you unmute yourself? There we go. Ahí está. Ok, te dejo con todos. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, Carla, por propiciar este encuentro. Todas las tareas que se hacen para lograr los objetivos y una de esas tareas importantes la está haciendo allá Carla con toda esta posibilidad de que nos podamos volver a reunir. El año pasado, que eso suena como hace mucho tiempo y realmente fue hace un mes, curiosamente fue hace exactamente un mes, tuvimos una llamada y entonces en esa llamada lo que estábamos sugiriendo es que hiciéramos un trabajo en el cual empezáramos a mirar cuáles eran las cosas que queríamos dejar atrás y cuáles eran las cosas que queríamos trabajar para este año. Entonces, ¿qué pasa? La sugerencia que hicimos fue que vamos a tomar todas esas cosas negativas, vamos a analizar, vamos a mirar qué es, por qué está ahí, cómo funciona, cuánto tiempo ha estado ahí, qué tan fácil es, he intentado cambiar esto o no, ¿verdad? Hay que darle una mirada a todo eso. No podemos simplemente decir, oh, todo esto es negativo, no me gusta, lo escribo, lo quemo, lo boto, se desaparece. Si fuera así, esto sería fabuloso y yo sería la persona más feliz del planeta ayudando a gente por montones cada día, con unos 500 o 1000 al día, ¿verdad? Pasamos la varita mágica y ya está, qué bueno sería, ¿verdad, Carla? Pero como no es así y tenemos que hacer una tarea, tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que poner de nuestra parte para lograr resultados, ¿ok? Entonces, en ese sentido, lo primero que hablábamos en nuestra llamada anterior era que teníamos que mirar esas partes negativas, ¿no? Que son partes negativas que por lo general son repetitivas, ¿no? Cuando nosotros miramos nuestra vida tristemente tiende a ser muy repetitiva y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Entonces después hablamos de cuáles son las cosas, esto a grandes rasgos, ¿no? Luego hablamos de cuáles son las cosas que queremos cambiar, cuáles son las cosas que queremos lograr este año, ¿verdad? Y lo que propusimos fue escribir unas metas. Tenemos que escribir unas metas, tenemos que tener un método. Pensemos que tener una meta es como decir, vamos a viajar de donde estamos y nos vamos a encontrar todos en Texas, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a tardar?
Yo estoy en la Florida, hay otros que están más cerca, hay otros que están en Texas, por ahí veo a unos que sé que están en Texas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser el grado de dificultad para cada uno? ¿Cuál va a ser el grado de compromiso? ¿Cuáles van a ser los arreglos que cada uno tiene que hacer? Fíjense que cuando pensamos en metas, decimos, ay, yo quiero estar donde está este, yo quiero llegar a donde está este otro, pero pocas veces pensamos que ese de pronto lleva más tiempo manejando y por eso va más adelante. Salió tal vez de un lugar más lejos, pero ha hecho una tarea más constante. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando elaboramos estas metas, tenemos que ser bien conscientes, bien claros de cómo es que vamos a trabajar estas metas. No nos podemos poner metas muy grandes, no nos podemos poner metas inalcanzables porque nos vamos a frustrar, pero tampoco nos podemos poner metas tan pequeñitas que entonces realmente no estamos creciendo y no estamos haciendo nada. Entonces, una primera parte en todo esto de lo que hablamos en la llamada anterior es tenemos que crear unas metas que sean claras, que sean definidas, que estén en un tiempo, que estén en un espacio, que realmente sean alcanzables. Y hoy vamos a mirar unos aspectos más que tienen que ver con que esas metas que vamos a alcanzar deben ser unas metas que estén de acuerdo también con nuestro ambiente. No podemos empezar a trabajar en metas que sean demasiado complicadas, completamente en contra de nuestro ambiente. No estoy hablando de que vamos a hacer lo mismo que hacen todos los demás, pero sí estoy hablando de que tenemos que tener en cuenta quiénes son las personas con las que convivimos, con quienes compartimos. Cómo mi meta está impactando al núcleo familiar. Y entonces no puedo tener una meta en la cual estoy yendo en contra de todo el mundo y estoy peleando con todo el mundo y no alcanzo a lograr lo que quiero y después al final del día no tengo ni mi meta ni una buena relación familiar. Entonces es muy complejo porque nosotros tenemos varios niveles y el secreto más grande para el hombre y la tarea más grande para el hombre, pero también la más bonita, es que nosotros debemos trabajar en muchos niveles. La tarea no es tan sencilla. La tarea no es como que, ok, me voy a dedicar solamente a cuidar mi salud física, ¿verdad? Entonces voy a comer bien, voy a hacer ejercicio, voy a aprender a relajarme, voy a aprender todas las cosas que necesito para que mi cuerpo físico esté bien, ¿verdad? Pero si me dedico únicamente a eso, ¿qué me va a pasar? Me va a pasar que se me van a olvidar otras cosas que también son sumamente importantes. Y entonces a veces no nos damos cuenta. O sea, yo estoy divinamente. Yo estoy cuidando mi salud, estoy haciendo ejercicio. Claro, no me veo con mi pareja, no tengo tiempo para mi familia, ya no compartimos, pero no importa. Me tomo una foto y me siento increíble, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nuestra meta impacta al otro? ¿Y cómo tenemos que contar con el otro para nuestra meta? Nos dicen que si quieres llegar lejos, te vas solo, ¿verdad? Pero si quieres llegar acompañado, pues te vas a tardar tal vez un poquito más porque vas a compartir metas, pero vas a estar mejor. Una de las cosas que vemos es que muchas veces el enfoque que se tiene es de llegar a lo alto de la montaña, ¿verdad? Entonces voy a subir a lo alto de la montaña y cuando llego allá arriba me acuerdo que dejé a todos los que me importan abajo. ¿Y qué me toca hacer? Devolverme. Me toca devolverme. Me toca ir a mirar a ver qué le pasó a todos esos que no tuve en cuenta cuando estaba tan ocupada subiendo mi meta. Y muchas veces, porque esto es bien complicado, cuando bajo no los encuentro. Ya no están ahí. Entonces, es muy importante que nosotros busquemos un equilibrio. No se trata de que trabajemos menos, ojo.
porque esto puede sonar como, después van a decir, no, Olga dijo que uno tiene que trabajar, pero poquito, porque tiene que dedicarse a otras cosas, y no se trata de eso, ¿no? Se trata de que tenemos que ir desarrollando la habilidad de tener una disciplina en el manejo de nuestro tiempo. Una disciplina real que nos permita reconocer, ok, esta es mi meta, ¿no? La más importante, tengo unas prioridades, ¿verdad? Esta es la meta más importante, aquí está lo que hice por esta meta más importante, pero también estos otros son factores de mi vida en los que tengo que trabajar. Aunque no los considere yo como la meta más importante, pues son parte de mi vida y es algo en lo que no puedo dejar de lado mi hacer, ¿verdad? Entonces, muy importante que tengamos esto en mente, ¿no? Créanme que siempre escuchamos a todo el mundo decir, hay que tener metas, hay que estar enfocado, ¿verdad? Eso no es nada nuevo. Creo que si les digo, hay que hacer una meta, todos van a decir, sí, yo sé que hay que hacer metas, sí, todo el mundo nos dice, hay que hacer metas, ¿verdad? Sin embargo, hacerlas no es tan fácil. No es tan fácil porque requiere todo este análisis del que estamos hablando. O sea, ¿cuál es el propósito final de lo que estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Quién puede estar conmigo en este propósito? ¿Quién se queda atrás cuando yo de pronto me voy demasiado rápido en este propósito? ¿Y qué tanto me interesa el otro? ¿Qué tanto estoy comprometida con el otro como para no dejarlo atrás? Porque realmente no es eso lo que quiero. No es como que yo quiero llegar y el otro si se me pierde por el camino no importa, ¿verdad? No, si el otro se me pierde por el camino, cuando me dé cuenta me voy a sentir muy mal y me voy a devolver a buscar, a reparar una cantidad de situaciones que pude haber evitado. Ese otro puede ser la pareja, los hijos, inclusive cuando ya tienen ustedes sus equipos, cuando tienen sus grupos con los que trabajan, esos que dejamos atrás pueden ser los grupos. ¿Por qué? Porque tomamos una nueva meta. Entonces, ahora estoy dedicada más a hacer otra cosa y entonces mi grupo, mi equipo, la gente con la que estoy trabajando, la dejo atrás porque ellos no están siendo una parte de mi meta en este momento. Y después cuando quiero retomar el grupo, pues hay una desconexión. Se han roto esos lazos, me toca casi que volver a empezar desde el principio, no sé ni cómo me aparezco después de que me perdí, ¿verdad? Como les digo, aquí estoy. Vamos a suponer que nosotros hicimos este compromiso el año pasado, y dijimos, vamos a hacer un seguimiento de la llamada, ¿verdad? Y después se nos olvida y nos aparecemos por allá en diciembre. Hagamos las metas para el año entrante. Y muchas personas van a decirnos, pero espérate un momentico. Nosotros habíamos hablado de un seguimiento y eso nunca pasó. Entonces, ¿qué pasa con la confianza? ¿Qué pasa con que el otro sepa que puede contar conmigo? ¿Verdad? Entonces, esto no es solamente a nivel familiar, esto ocurre a muchos niveles. O dejo mi familia porque estoy enfocada en el trabajo, o dejo mi relación de trabajo porque empecé a enfocarme en la familia, o dejo mis amistades porque empecé a enfocarme en otro tipo de alimentación y en el cuidado de mi cuerpo físico. Es muy fácil, de alguna manera, y esto suena raro, distraernos aun cuando estemos dentro de la meta. Porque suena como que sí, estamos enfocados y vamos en una línea y estamos siendo muy claros, pero al mismo tiempo no es que estemos siendo tan claros porque estamos dejando cosas de lado. Entonces, justamente por eso es que la tarea es más compleja. Llegadas a este punto, me gustaría saber si alguien quiere compartir qué tan fácil o qué tan difícil le quedó crear sus metas. ¿Alguien quiere compartir? No sé si Carla está por ahí, nos puede abrir los micrófonos. Yo. Sí, déjame, les dejo abrir los micrófonos.
Ok, ahora sí pueden ustedes abrir los micrófonos. ¿Quién quiera compartir? Yo, Sofía Fuentes. Adelante, Sofía. Mira, mija, yo la verdad es que sí me causa mucho problema porque la que estoy enfocada soy yo, ¿ves? Entonces, mira, aunque mi familia intenta acoplarse a mi vida, la verdad es que sí me frustra, mija, la verdad. Sí, sí, como dices tú, no he como canalizado, no había, fíjate que no me había hecho clip eso de ir juntos, de llamarlos, ir juntos, ¿ves? Como que yo me sentía ahí toda poderosa, yo puedo, yo hago, y yo nomás quería mandar, y ahorita me está haciendo clic eso, ¿ves? Muchas gracias. Olga, estás en mute, tienes que quitarte mute también tú, perdón. Oh, sorry. Okay. Pensé que todo el mundo, pero no, yo no, ¿te das cuenta? Ok, entonces, fíjate que es eso, ¿no? Ahí estoy con mi meta. Entonces, allá voy con mi meta. Yo soy la que ha estado hablando la mayoría del tiempo que hemos estado juntas. Entonces, nos imaginamos que, como yo he sido la que ha estado hablando, entonces sigo hablando y a mí no me toca quitarme el mute. Sorpresa, dejé a todo el mundo detrás y seguí hablando. Mejor ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que nos mencionaba Sofía, creo que les pasa a muchos. Y es, ¿cómo te conviertes en la persona que puede inspirar a tu grupo? ¿Cómo te conviertes en la persona que puedes inspirar a tu familia? Y si nos vamos un paso más allá, la razón por la cual esto es tan bonito de hacer es cómo podemos inspirar a los demás, a la sociedad, cómo podemos impactar al otro. Y no lo impactamos diciéndole, oh, yo tengo metas muy grandes, muy importantes, muy fabulosas, aquí voy yo toda empoderada e increíble con mis tareas, ¿verdad? Sino diciéndole al otro, mira, esto me ha funcionado. ¿Quieres intentarlo? ¿Quieres probarlo conmigo? Nos va a tener, nos va a tocar ser un poco pacientes, porque si es algo que el otro todavía no ve, entonces le va a costar mucho trabajo unirse a nuestro esfuerzo. Pero la pregunta es sencilla, ¿qué tan comprometidos estamos? Y si estamos comprometidos, entonces eso va a ser algo relativamente fácil, ¿verdad? Invitar al otro, caminar con el otro, acompañar al otro, y en eso nos ayuda muchísimo cuando nosotros reconocemos que nosotros mismos hemos estado ahí, nosotros mismos hemos estado en ese lugar donde ha estado, donde está en este momento el otro. O sea, nosotras mismas al principio del camino decíamos, no, eso no es posible, eso no es para mí, eso es complicado, la disculpa que sea, ¿verdad? En el momento en el que nosotros podemos hacer eso, abrimos una posibilidad de comunicación. Porque uno le dice a la otra persona, yo sé que tú no estás tan convencido o convencida como yo, ¿no? Pero a mí me pasó lo mismo. Yo pensé que no funcionaba. Yo pensé que no era una opción. Pero después, con el tiempo, mira, esto es lo que me ha pasado. Entonces, en lugar de cerrarte y en lugar de seguir caminando tú sola, porque realmente, no nos digamos mentiras, caminar solos es más fácil, ¿verdad? Cuando vas por ahí de paseo, cuando vas a ir a comprar algo, si vas sola, entras aquí, entras allá, subes, bajas, no tienes que estar pendiente de nadie. Si vas con un grupo y tú eres la líder y tú estás llevando al grupo, eso cuesta más. Nos toca decirle a la gente, ok, bueno, mira, vamos a entrar a este sitio, tomémonos 15 minutos para entrar, tiene 2 pisos, así que el que quiera este tema o lo que sea, pueden ir al 2º piso, a los que les guste esta otra cosa, quédense aquí en el 1º piso, esta es la puerta principal, no se vayan a ir por la puerta de atrás, que se parece mucho a esta, pero nos podemos perder, la idea es que mantengamos el grupo unido, ¿verdad?
Mira todas las explicaciones que tenemos que dar. ¿Y qué tan diferente es eso a simplemente ir tú sola o tú solo? Y tomar tu decisión y decir, aquí entro, aquí no entro, no, 15 minutos para acá, esto no me gusta, esto me aburre, ¿no? Ya no quiero estar aquí, ya me voy, me demoré 3 minutos y me salí. Fíjense que es un poco lo que nos pasa cuando vamos de vacaciones en un tour y nos dicen, llegamos a este sitio y aquí nos vamos a quedar media hora. Y nosotros miramos y decimos, media hora aquí, 3 piedras, ya tomé la foto, ya me aburrí, ya me quiero ir. Pero, como yo no soy la que está llevando el grupo, yo no soy la guía turística, pues no me puedo ir, ¿verdad? Pero si fuéramos los guías turísticos, ¿qué haríamos? ¿No? Simplemente le decimos al grupo, no, ya, nos vamos. ¿No? Y en el grupo hay un arqueólogo, y el arqueólogo está diciendo, wow, qué maravilla, yo nunca había visto nada como esto. Son las 3 piedras más antiguas que la humanidad ha puesto juntas. ¿No? Voy a tomar unos videos, voy a hacer una cantidad de cosas. Y nosotros aburridos que ya nos queremos ir. Eso mismo nos pasa todo el tiempo, a otros niveles. Exactamente la misma historia, ¿no? Lo que nosotros no pensamos que es importante para los demás, es importante para el grupo. Hay una cosa que es fundamental cuando nosotros hacemos las metas y es que nosotros pensamos que podemos medir a todo el mundo con el metro con el que nos medimos nosotros. Entonces, yo puedo ser, vamos a suponer que soy buena para comunicarme, que estoy al frente de la cámara y hablo con ustedes, y para mí esto es muy fácil, me gusta, lo disfruto, y entonces decimos, ok, vamos aquí a buscar a cualquier persona, me busco cualquier nombre y digo, vamos a poner a Carla Sandoval a que nos explique todo el proceso de sus metas, y resulta que a Carla no le parece tan cómodo compartir sus metas con todo el mundo, no está acostumbrada a la cámara, no está acostumbrada a ciertas cosas, ¿verdad? Pero yo pienso que todo el mundo es igual a mí. La base con la cual nosotros vemos el mundo son nuestros propios ojos. Siempre. Hay una historia hermosísima, cortísima, que comparto muchas veces, que es la historia de los animales. Los animales se reúnen, van a formar una escuela y están pensando en las clases que quieren poner en la escuela. El conejo dice que la carrera. Luego viene el águila y dice, hay que volar. Hay que volar y hay que volar alto, hay que tener metas, hay que poder ver la montaña desde arriba, ¿verdad? Y luego viene el mono y dice, no, saltar de árbol en árbol es lo más importante. Y el pez dice nadar, porque hay que llegar a las profundidades de la vida. Una semana de reuniones, de tratar de llegar a acuerdos, de análisis, y finalmente no se pueden poner de acuerdo, ponen todas las clases. Primer día de clase, el águila lo hace fabuloso en la clase de vuelo, y en el momento en el que trata de aprender a nadar, casi se ahoga. ¿Qué le pasa al conejo? Casi se parte una pata tratando de volar, ¿sí? Y el pez casi se ahoga tratando de salirse del agua. Ese es un ejemplo cortito, no les cuento más porque ya se podrán imaginar, ¿verdad? Un ejemplo cortito y muy bonito que nos ayuda a entender que cada uno tenemos habilidades diferentes. Y que por eso, cuando voy a hacer mis metas, son mis metas que yo he analizado para mí, de acuerdo con lo que conozco de mí, de acuerdo a qué tan familiarizada estoy con mi propio potencial, porque yo no puedo ponerme la meta de ser como Carla, ni Carla puede ponerse la meta de ser como yo, ¿sí? Porque somos diferentes, ¿sí? Habrá algunas cosas en las que nos podemos poner la misma meta y funcionamos fabuloso, pero habrá otras cosas en las que nos ponemos la misma meta y es un desastre. Entonces yo intentando hacer ciertas cosas y no voy a poder hacerlas.
y no voy a entender por qué. Pero ¿por qué si ella puede? ¿Por qué yo no puedo? ¿No? O sea, ¿por qué si tenemos las mismas habilidades? No, no tenemos las mismas habilidades. ¿No? Hay una trampa muy grande para el ser humano y es que todos nos vemos iguales. ¿No? Nadie ha conocido a nadie con dos cabezas. Uno dice, ah, no, es que es tan inteligente porque tiene dos cabezas, ¿verdad? Y es que le rinde todo porque tiene cuatro manos, ¿no? Y es que corre hartísimo porque tiene cuatro piernas, ¿no? Eso no es lo que vemos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? La diferencia es a nivel interno y como no es evidente, sino que es más sutil, es mucho más difícil de ver. Entonces, por eso nosotros nos vendemos la idea de que somos iguales. Y ahí es la primera trampa en la creación de las metas. Porque ahí estoy construyendo yo mis metas con las habilidades de Carla. Y la tomo a ella de ejemplo porque sé que puedo permitirme. Ella dice, tú dale. Gracias. Entonces, ¿qué pasa? Voy a estar yo construyendo mis metas, pero pensando en las habilidades de alguien más. ¿Y cómo funciona eso? Es como si el águila estuviera allá arriba diciendo, este año mi meta es llegar a las profundidades del mar. Buena suerte con eso. No eres pez. Todos avanzamos, pero todos avanzamos de una manera diferente. ¿No? El águila va a volar, el mono se va a ir de árbol en árbol, el conejo va a correr, el pez va a nadar. Y cuando les digo esto, suena como, en serio, esta es una llamada, es la super llamada de la que Carla nos está hablando, o me equivoqué y entra una llamada del kinder, ¿verdad? Porque suena tan sencillo, ¿no? Suena tan básico, pero cuando lo miramos en nosotros, ya tiene un nivel de complejidad, ¿no? Cuando lo miramos en nosotros, nos damos cuenta que realmente de lo que estamos hablando es de que algunos de nosotros somos más sociales, entonces nos va a funcionar llegar a nuestra meta a través de ser sociables. Algunos somos más organizados, entonces nos va a funcionar mejor trabajar estructuras. Otros vamos a ser tal vez más sensibles y nos conectamos con la gente. Entonces nos va a funcionar mejor crear un grupo donde hay una comunidad, donde hay una buena comunicación, donde la gente se siente cómoda y desde ahí construyo mis metas. Pero si yo soy la persona que está acostumbrada a esa comunicación, y que doy ese espacio de bienestar, de tranquilidad para un grupo, y estoy tratando de convertirme en una persona que hace una estrategia y que se vuelve organizada y que dice voy a escribir aquí todo en una cuadrícula lo que voy a hacer día a día, entonces me voy a frustrar. Porque el tiempo que le estaba dedicando a la gente para escucharla, para compartir con ellos, para saber cuáles son sus necesidades y poderles ayudar y poder crecer en lo que estoy haciendo, ya no se lo dedico. Porque digo, no, no, lo que tengo que hacer es esto que puse aquí en mi cuadrícula. Entonces, en esa construcción de metas, porque la idea es que en la llamada anterior íbamos a aprender a hacer metas, ¿verdad? Pero no es tan fácil, es todo un proceso. Esas metas que ya tienen ahí, síganlas revisando con sus habilidades personales. Miren si de verdad, ¿verdad? Esa meta es una meta creada para ustedes, porque sí fue creada por ustedes, pero no necesariamente para ustedes. Estoy mirando la meta pensando en la habilidad de alguien más. Entonces no me va a funcionar. Mi meta para este año es que voy a tocar el violín. No sé tocar el violín. No me va a funcionar, ¿verdad? Pero si mi meta es otra cosa que está
más acorde con quién soy yo, con mis habilidades, con mi capacidad, entonces voy a fluir. Me voy a permitir expresar mi talento en una forma muy especial. Entonces, primera tarea súper importante, reconocer que nosotros somos nosotros. O sea, yo soy yo. Yo no soy Carla, yo no soy Karina, yo no soy Sandy, yo no soy Xochitl, yo no soy nadie. Yo soy yo, ¿verdad? Y lo que yo hago es esto, esto y esto, ¿verdad? No lo que ellas hacen. Entonces, por ejemplo, me pide Carla un ejemplo bien específico. Hay personas que tienen la capacidad de ir a hacer ejercicio solas. Se levantan solas a las 5 de la mañana, se van, hacen ejercicio, se van al gimnasio, van a correr, van a nadar, lo que sea, ¿verdad? Sin problema. Hay otros que prefieren el grupo y que dicen, yo quiero ir mañana a caminar, pero resulta que si tengo alguien que esté ahí, si tengo alguien que me acompañe, entonces me animo. Si no tengo a alguien, entonces me levanto y como que me ocupo con otras cosas. En fin, no es ni siquiera pereza. Es simplemente como que me disperso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es parte de esa tarea? El reconocimiento. ¿Cuál es mi capacidad? ¿Cuál es mi verdadera habilidad? ¿Qué es eso que soy y qué es lo que no soy? Entonces, no soy una persona que se puede motivar a sí misma para ir a hacer ejercicio sola. Perfecto, eso no es el fin del mundo. Pero es que mi líder o quien sea, mi ídolo, lo hace. Bueno, no eres tu ídolo, eres tú. Y si tú necesitas compañía, busca esa compañía. No pasa nada. Es como si el águila estuviera diciendo, pero es que yo quisiera nadar, yo quisiera llegar, pero nadando. No, lo tuyo no es la natación, lo tuyo es el vuelo, vuela. Entonces, esa es una primera parte que es muy, muy importante, ese reconocimiento. Si yo no reconozco quién soy, si yo no sé cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas, ¿cómo logro trabajar una meta que sea realista para mí? En la primera semana ya no me va a funcionar. ¿Ok? ¿Queda un poco más claro? Y esto sí, veo caras como que sí, pero no del todo. Olga, yo tengo una pregunta. Gracias. Te escucho. Como hombre, como esposo, como papá, ¿cómo alineo mis metas personales con las de mi esposa? O sea, metas en las que los ambos ella y yo no vayamos a chocar, pero que juntos nos apoyemos para lograrlas, las individuales. Perfecto, gracias por la pregunta. Mira, esa pregunta se conecta muy bien con este tema del que estamos hablando, aunque pareciera que no. Resulta que vamos a suponer que tu esposa es buena para hablar con la gente y tú eres bueno para organizar cosas. Entonces, cuando hay una situación específica, la que va a ir a contarle a la gente que vamos a tener un evento es ella, y el que va a organizar el evento eres tú. ¿Qué nos pasa? Que muchas veces queremos que el otro haga lo que nosotros hacemos. Entonces, vas a ser tú diciéndole a tu esposa, no, pero es que tú tienes que venir aquí y organizar esto conmigo. Y ella va a ser la que te diga a ti, no, pero es que tú deberías ser el que fuera y hablara con la gente y los invitaras. Y resulta que no estamos aprovechando el potencial de cada uno. De alguna manera, imagínense que estas fueran dos caras. Y aquí están los ojos, aquí al frente, ¿verdad? Si yo estoy mirando solamente en esta dirección, solamente veo esto.
Como en este momento solamente puedo ver la cámara, ¿verdad? Pero si estoy con alguien más, uno puede estar mirando para un lado y el otro está mirando para el otro. ¿Ves? Entonces, en lugar de tener este 180 grados, tengo 360. Yo estoy invitando a la gente, tú estás organizando el evento. Yo soy buena para ayudarle a los niños con las tareas de escribir o con lo artístico. Tú eres bueno para ayudarles con las tareas de los números. Yo soy buena para arreglar la casa. Tú eres bueno para organizar las cuentas. Lo que sea. Es todo un análisis, es una tarea constante. Porque ese reconocimiento de nosotros mismos es una tarea constante. Y cuando estamos en pareja, la tarea se hace más interesante. Porque la relación de pareja es uno de esos espacios en los que nos encontramos con un shock al darnos cuenta que el otro no es igual a nosotros. Lo que pensamos que es obvio, uno dice, pero es que es obvio que uno se levanta y hace tal cosa. Y resulta que el otro se levanta y hace todo lo contrario. Y uno dice, yo no me imaginé que hubiera una persona así. Sí, sí la hay. Y sorpresa, es tu esposo, es tu esposa. Ahora está ahí, al lado tuyo. Y tú lo elegiste, la elegiste. Entonces, en lugar de mirarlo como el opuesto, si lo aprendes a mirar como el complemento, puedes alinear esas metas. Porque realmente es el opuesto, fíjate, es el opuesto. Esta mano está mirando para allá y esta está mirando para allá. Son opuestas, pero son complementarias porque me permiten una visión total. ¿Ok? Entonces, lo más importante en ese proceso es que nosotros seamos capaces de por lo menos preguntarnos, por lo menos. Yo sé que es difícil, yo sé que estoy pidiendo mucho, sobre todo si son relaciones largas, entre más tiempo la gente está junta ya. No, es que no me hables de ese tema. Mira, no hay la posibilidad de que tal vez tu pareja esté viendo las cosas de una manera en que tú no las ves, en que ella te pueda estar ayudando de una manera que tú no crees que es importante, pero que realmente ha sido fundamental en la red. No me hables de eso. O sea, ya estamos tan reactivos que no escuchamos. Entonces, la tarea para poder ver, para poder escuchar, es imaginémonos por un instante que el águila dice, de pronto, maybe, hay otra manera de desplazarse que no sea necesariamente volar. Es lo que yo he conocido toda mi vida. Es lo que hicieron mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos, todos. Yo miro toda mi familia y todos somos familias de águilas, ¿verdad? Pero qué tal que esa no sea la única realidad. Simplemente preguntémonos eso. ¿Qué tal que el otro tenga algo de razón con lo que está haciendo? Porque si nos podemos preguntar eso y el otro se puede preguntar lo mismo, entonces empezamos a encontrar un lugar común, empezamos a construir un puente. Y ese puente va a permitir la comunicación. Va a permitir que uno le diga al otro, esa es la intención de lo que tú haces. Ok, ya entiendo. Sin embargo, te quiero dejar saber que a mí también estas otras cosas me interesan. Y también nosotros escuchamos, ¿verdad? De lo contrario, es complicado. Tienes una carroza y tienes dos caballos. ¿A dónde vas a llegar? Si cada caballo va para su lado, pues no vamos a llegar a ninguna parte. ¿Ok? Entonces, parte de la invitación más importante es mirar nuestras habilidades.
mirar nuestras cualidades. No podemos tener la expectativa de que el otro haga las cosas como nosotros las hacemos. ¿No? Muchas veces decimos, pero ¿cómo es posible que no? Sí, sí es posible. Si no fuera posible, no estaría pasando. ¿Verdad? Y nos sorprendemos una y otra vez. Entonces, miremos al otro, entendamos al otro. ¿No? Con toda seguridad, el otro tiene un camino porque es un adulto, ¿verdad? O sea, es un adulto que seguramente fue a la escuela, que alguna vez tuvo algún tipo de reconocimiento, que de pronto tiene un trabajo, que, o sea, es un adulto. Tú conociste, fue un adulto, no conociste a un niño que no había terminado el kinder, ¿verdad? O una niña que no había terminado el kinder. Conociste a un adulto que ya ha tenido algunos éxitos en su vida, ¿verdad? Y para haberlos logrado tuvo que haber hecho algo que estaba bien. Entonces aprendamos qué fue lo que hizo el otro, porque eso que hizo bien nos sigue acompañando y es algo que va a impactar positivamente a la relación. ¿No? Si seguimos mirando solo lo negativo, pues no va a pasar nada. ¿Ok? Veo una mano levantada de un iPhone. Tiene la capacidad de hacerse, creo que la levantó accidentalmente, o al menos que quiera decir. Ah. Ok, perdimos la mano. Ok, entonces, la meta adecuada a mí, no la meta de alguien más. La meta que me funciona a mí, con mis habilidades, con la persona que soy, en la medida en que me voy conociendo cada vez más. Entonces, si me doy cuenta que, por ejemplo, esto es como eligiendo ejercicios, ¿verdad? Hay quienes dicen, a mí lo que me gusta es ir al gimnasio y trabajar durísimo con las máquinas. Alguien más dice, a mí me gusta ir a clase de zumba. Otro dice, a mí me gusta ir a clase de yoga. ¿No? Por ahí tengo una amiga que me dice, ir a clase de yoga, esto es muy suave, no se hace nada, ¿verdad? No les voy a contar quién es. Pero cada uno tenemos un camino, ¿verdad? ¿Mm? Y de pronto los que hacemos yoga decimos, pero es que te vas al gimnasio a levantar pesas durísimo. Terminas rendida. No es tan divertido. ¿No? Entonces, de la misma manera como hay muchos caminos para muchas cosas, también los hay para ese reconocimiento. ¿Ok? Te escuchamos. Yo tengo una pregunta, Olga. Yo no sé si a lo mejor alguien más puede estar pensando así. So, como estás diciendo, ¿no? De que conocernos a nosotros mismos y alinear las metas de acuerdo a nuestras habilidades. Por ejemplo, si una águila quiere nadar, pues está cañón, ¿verdad? Pero como la mayoría de la gente aquí en la línea tenemos un negocio y hay habilidades que uno tiene que desarrollar, pero no es lo de uno. Sin embargo, como te voy a dar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a mí no me da pena hablar aquí en la cámara, no me da pena hacer esto, like, como dices tú, ¿no? Que entonces a lo mejor uno piensa, no, pues déjame poner aquí un ejemplo, a Xochitl, porque la tengo confianza. No, pues Xochitl, a lo mejor Xochitl no tiene esa habilidad, a lo mejor que sí la tiene, ¿verdad? Pero vamos a suponer que no tiene esa habilidad, sin embargo, es algo que necesita ella hacer, como un ejemplo, para poder triunfar a un nivel donde ella quisiera triunfar. Entonces, ¿cómo es de que te estoy escuchando, pero no estoy entendiendo? Like, I'm like, wait. Ok. No te preocupes que entendí muy bien la preocupación, porque más que eso es una preocupación. Yo tengo que crear la meta de acuerdo con mis habilidades. Estoy trabajando en mi meta que me está llevando a algo, ¿verdad? Ahora, eso no quiere decir en ningún momento, ojo, no quiere decir, porque era lo que decíamos al principio, me enfoco en una cosa y dejo las otras de lado, no, ¿verdad? No, tengo que trabajar en todo. ¿No? Entonces, tengo que reconocer mis habilidades, volverme más fuerte en eso que soy ya de por sí buena, y desarrollar eso que me cuesta un poquito de trabajo.
pero lo que pasa es que vamos a tener una fórmula de éxito si trabajamos con lo que ya tenemos. Vamos a suponer que volvemos al mismo ejemplo de la cámara, de hablar, ¿verdad? Entonces, yo me siento más cómoda si estoy hablando con un grupo de personas. Entonces, ¿qué hago? Voy a hacer mi llamada cuando tenga un grupo de personas en vivo. Invito a un grupo, les digo, vengan, voy a tener una llamada, tengo personas en vivo y tengo la cámara frente a mí, ¿verdad? Estoy con el grupo me da esa seguridad, esa confianza, ese espacio al que estoy acostumbrada, pero también me voy familiarizando con la cámara, hasta que un día no hay nadie, no hay grupo, solamente estoy en la cámara y hago mi llamada yo sola. Entonces, sí hay que desarrollar las capacidades que no tenemos, pero hay que empezar con las que tenemos. Hay que empezar con las que tenemos porque muchas veces no las vemos por estar buscando otra cosa que no somos, nos perdemos de la posibilidad de desarrollar lo que somos. ¿Mejor? Entonces, muchas veces yo quiero ser esto que no soy y entonces voy allá a tratar de ser eso que no soy. Me frustro, me siento mal, no siento que haya alcanzado algo. Me da la sensación de que definitivamente esto es un desastre, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué es lo mío? ¿Cuál es mi fortaleza? ¿Cómo en eso que soy buena me vuelvo todavía mejor? Porque es lo que me queda más fácil, ¿verdad? Pero porque me quede más fácil no quiere decir que no estoy haciendo un esfuerzo. Quiere decir que estoy logrando perfeccionar mis habilidades, ¿verdad? Cuando tengo esa confianza, cuando tengo esa seguridad, vamos a suponer que lo mío es que me encanta hablar de la nutrición. Entonces, aprendo más de la nutrición, no me siento cómoda con la cámara, pero sé más cosas de la nutrición, sé más cosas de cómo ayudarle a la gente en ese sentido. Y entonces, cuando me pongo al frente de la cámara, estoy tan comprometida con mi tema y estoy tan cómoda con lo que sé, que la cámara pasa a ser un segundo plano. Pero si lo que quiero es saltar inmediatamente a la cámara con un tema con el que ni me siento cómoda, pues va a ser un desastre. ¿No? Entonces, aprovechemos las habilidades que tenemos, ¿no? Construyamos desde ahí y desde la construcción de esas habilidades creamos un piso firme, una base sólida, desde la cual podemos empezar a movernos en los otros ambientes. ¿Por qué? Porque la ventaja del ser humano es que el ser humano sí puede aprender las otras cosas. Nosotros sí podemos aprender a volar, a nadar, a saltar, a correr, a hacer monos, a hacer todo lo que queramos. Pero para poder aprender a hacer todo eso, es importante primero estar muy conectados con nuestra propia habilidad. Si estás saltando a la habilidad de otro, si estás tratando de ser otro, entonces estás perdiendo el potencial de trabajar contigo mismo. ¿Ok? So, lo voy a poner en un ejemplo que creo que la mayoría de nosotros podemos relacionar, a ver si te estoy entendiendo bien. Sí, gracias. Como un ejemplo, ¿no? En nuestro negocio necesitamos aprender a atender bien a los, a conseguir clientes, atender bien a los clientes y también construir un equipo, right? Hay personas que dominan ayudar a los clientes. Para ellos es muy fácil hablar del producto, es muy fácil porque se sienten con una gran seguridad. Entonces, para ellos eso es muy fácil, right? So, desarrollan mucho eso. Perdón, es algo que lo pueden desarrollar muy fácil. Sin embargo, uh-huh. Se les hace difícil
el construir un equipo, se les hace difícil hablar del negocio. Entonces, lo que te estoy escuchando es de que, como un ejemplo, supongamos que esa fuera yo, que ese no es mi caso, ¿verdad? Pero vamos a suponer que ese soy yo. Porque a mí es lo opuesto, para mí, ok, ahí te va, muy fácil, ¿no? Para mí es muy fácil hablar, ok, Karina dice que ella, perfecto, aquí vamos a poner a mi camarada. Gracias, Karina. Ok, por ejemplo, ok, bueno, ¿me permites, Cari? Sí, ¿verdad? Ok, perfecto. Por ejemplo, para mí es muy fácil y me apasiona hablar del negocio. Uh-huh. Para Karina es muy fácil y la apasiona hablar de los productos. No significa que yo no creo en los productos, no significa que Karina no cree en el negocio, sino que su fuerte de ella es productos, lo fuerte mío es de negocio. Ahora, yo recientemente he procurado, ¿ok?, de ser como Karina. Exactamente. ¿Okay? Entonces, es lo que te estoy enterando. Por eso, I'm like, wait, porque yo sé que es importante hacer la parte de productos. Entonces, lo que te estoy escuchando decir es de que, ok, Carla, necesito ser igual de habilidad, con una fuerte habilidad, así como Karina, de los productos, pero antes de brincar a los productos, que yo me enfoque a lo que soy buena, lo que me apasiona, lo que me gusta, que es el negocio, y dominar esa parte y en vez en cuando hablar de esta parte. Y para Karina sería dominar más, no dominar, trabajar mucho más en lo que ella es fuerte, que es el producto y todo eso, mientras desarrollar también la misma habilidad de negocio. Sí, porque mira que vamos por pasos, ¿verdad? O sea, ¿qué más quisiera que tuviéramos más tiempo? Pero realmente de lo que se trata es que tenemos que ir por pasos. Y el primer paso tiene que ser, yo me conozco, yo sé cuáles son mis habilidades, pero como estoy tan ocupada tratando de ser como Carla o como Karina, entonces ni soy yo, ni soy Carla, ni soy Karina. Y ahí me la paso. Y este año hice una meta que quería ser como Carla y el año pasado era que quería ser como Karina. Y adivinen qué, el próximo que viene ya se me había olvidado que quería ser como Carla y no me funcionó, y entonces vuelvo y hago lo mismo. Y ahí me la paso. Tenemos que reconocer cómo se nos pasa una meta, se nos pasa, quiero ser esto, quiero ser, pero no me doy cuenta cuál es mi potencial. Entonces, este año quiero ser como yo. Y empiezo a desarrollar ese potencial. Ok, ya me siento segura hablando del negocio, ¿verdad? Ahora voy mirando a Karina, cómo es que habla ella del producto, cómo es que ella lo hace. Y poco a poco voy tomando esa otra habilidad. Nunca voy a poder ser suficientemente bueno en lo mío si no practico. Y lo que nos pasa, porque es que hay una cosa bien interesante, una cosa interesante, y es que nosotros nos sentimos atraídos hacia lo que no tenemos. Siempre. Cuando nos dicen las relaciones que son de agua y aceite, ¿verdad? Son polos opuestos, se atraen, todo eso. Ese es un principio muy básico. Entonces es, yo soy tímida, entonces quiero ser como Karina, que es menos, más abierta, menos tímida, ¿verdad? Entonces ahí me la paso diciendo, no, es que este año quiero ser como Karina, este año quiero ser más abierta, este año quiero hablar con más gente, pero adivinen qué, ni siquiera sé cómo, y no estoy reconociendo mi propia habilidad primero digo, no, espérate un momentico, yo soy organizada, soy disciplinada, sé organizar mis horarios, sé manejar mis planes, ¿verdad? Entonces, ahora que sé hacer todas estas cosas y que ya he logrado una maestría conmigo misma, voy mirando. Además que esto no es como que me voy a dedicar todo el año a hacer yo y el año entrante voy a hacer, no, la vida va en paralelo con todo. Pero un elemento fundamental es tengo que trabajar en mí, porque mientras nosotros estamos mirando, queremos tener una casa como la de no sé quién, queremos ser como si se más, queremos no sé qué, entonces estamos por allá en otro lado y no estamos aprovechando
la posibilidad de ser la única persona en este planeta que existe, que es irrepetible, que así tenga un gemelo, no tiene el mismo código genético, que somos cada uno de nosotros. Entonces, si uno parte de ahí, uno va y le dice a Carla, Carla, ¿sabes qué? Mira, esto es lo que yo sé hacer. Esta es mi habilidad, esta es mi capacidad. ¿Será que tú me puedes ayudar a aprender lo que tú haces? Y de paso yo te puedo apoyar con mi experiencia, porque yo también tengo algo que ofrecerte. Entonces ella va a sentir como, wow, me estás dando una oportunidad. Pero si yo hoy le digo a Carla, Carla, mira, yo quiero ser como tú y nada, y yo quiero ser como tú y me la he pasado pensando en que me gustaría ser como tú y no traigo nada que ofrecerte, no. Me la he pasado tratando de ser alguien más todo el tiempo. No pongo nada sobre la mesa. ¿Qué tan interesante es la propuesta para ti? ¿Verdad? Entonces, esta soy yo con mis habilidades. Soy súper creativa, me gusta ponerle adornitos a las servilletas. Entonces, le pongo adornitos a las servilletas. Convierto el ambiente en un ambiente súper lindo, estético, agradable, donde la gente le fascina eso que yo hago. Por ahora, eso no me está dando un resultado en términos financieros, no se está convirtiendo en números para mi negocio ni nada parecido, pero estoy permitiéndome ser yo misma, ¿no? Estoy atrayendo a la gente, estoy permitiendo que los otros se sientan bien y sigo mirando qué es lo que tengo que aprender para mejorar. Pero es que queremos ser buenos siendo quienes no somos. Y ese sí es un problema muy grande. ¿Mejor? ¿Más claro? Ok. Entonces es eso. ¿Quién soy? ¿Qué puedo hacer? Por eso les decía, por ejemplo, en pareja. Yo hago esta parte, tú haces esta parte. Pero es que como estás ahí, yo te estoy mirando y yo estoy aprendiendo. Y el día que tú no estés, sorpresa, yo ya he aprendido eso que tú haces todo el tiempo. Entonces, tú no estás, no importa. Yo he visto tantas veces cómo lo haces que yo ya lo puedo hacer. Aunque también hago el acuerdo, ¿no? ¿Cuál va a ser el acuerdo? Yo voy a hacer esto, tú vas a hacer esto. Para eso también está la comunicación. ¿Cómo vamos a funcionar como equipo? Y lo mismo, o sea, no se piensen solos, ¿no? Todos ustedes tienen un equipo. Y trabajar con un equipo significa eso, que yo sé para qué soy buena. El otro, yo sé para qué es bueno. Entonces, tú haz lo tuyo lo mejor que puedas, yo hago lo mío lo mejor que pueda. Y luego vamos aprendiendo a sumar habilidades. Pero si estamos pensando, tú tienes que hacer lo que no tienes ni idea cómo hacer y yo voy a hacer eso que nunca he podido hacer. No avanzamos. Vivimos en una utopía. Nos suena súper interesante porque pensamos que estamos logrando una cosa increíble. Mira la meta que me puse este año, voy a ser como Carla. Oh, sí, qué fabuloso, voy a ser como ella. Bueno, ¿y quién eres tú? Bueno, yo ni sé quién soy. Cada uno de nosotros no somos una hoja en blanco para que vengamos a ponerle el nombre de alguien más a nuestra hoja. Somos nosotros mismos descubriendo nuestras propias habilidades, escribiendo nuestro nombre en esa página. Y alrededor de lo que escribimos en ese nombre, entonces seguimos construyendo. Entonces, como esta es una llamada de seguimiento a las metas que ya han hecho, ¿no? Le vamos a sumar todo esto. Le vamos a sumar qué le pongo a mis metas cuando me doy cuenta de las habilidades que tengo. ¿Qué le pongo a mis metas cuando las ajusto para mí?
¿no? Para la persona que realmente soy, no para la que me imagino que soy. Porque tristemente muchas veces decimos, este año voy a levantar pesas, voy a levantar pesas de 100 libras en cada brazo. En cada brazo. ¿Mm? Por ahí ya tengo una amiga que se está riendo de mi meta. ¿Verdad? Una libra en cada, 100 libras en cada brazo. No va a pasar. No va a pasar, me voy a frustrar. Esa meta es para el chico grande que pesa más de 200 kilos y que lo pueda hacer. Esa meta no es mía. No es mía. La mía puede ser empezar a levantar pesas, aunque sea de 5 libras o de 10 o de 15, no importa. Empiezo con algo pequeño, pero es que eso es lo mío. ¿Sí? Y desarrollar en eso que yo soy buena. ¿Sí? No nos olvidemos de nosotros mismos. Nosotros somos el ingrediente más importante en esa receta. Nosotros somos el elemento más importante de nuestra vida y tristemente no nos volteamos a mirar. Y cuando nos miramos para criticarnos y para decirnos que no nos parecemos a esas otras personas que admiramos, que consideramos tan increíbles, tan especiales, tan fabulosas, pero que queremos ser como ellos, quién sabe cuándo, porque todavía no hemos sido ni nosotros mismos. ¿No? Es mucho más fácil cuando uno conoce su idioma y conoce su gramática, tratar de entender otro idioma. Si tú no conoces tu idioma y no conoces tu gramática, tratas de aprender otro idioma y no entiendes nada. Te dicen, mira, es que estas son las palabras para hablar de las acciones, se llaman los verbos, y no es, ¿qué es eso? Y estas son las palabras que se usan para decir si algo es bonito o es feo, o es un adjetivo. Entonces, ¿qué es eso? No tengo ni idea. Si tú conoces los números, con esos mismos números vas a hacer números para tu casa, para tu negocio, para lo que sea. Si no los conoces, todo va a ser un desastre. Entonces, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la gramática? ¿Cuáles son los números? Nosotros mismos. Nuestras habilidades. ¿Cuál es el inventario con el que cuento para este proyecto de vida que estoy haciendo? Y yo soy la parte más importante del inventario, pero ni me conozco. No sé qué tengo. Y pienso que es como una caja de Pandora, ¿verdad? No la voy a abrir, me voy a asustar. Me voy a encontrar con dolores, con traumas, con experiencias anteriores muy dolorosas, con frustraciones, con las veces que he fracasado. Y en todo eso digo, no, mejor voy a ser como Carla. Porque es que cuando he sido yo no me ha ido bien. Claro, pero no me ha ido bien porque no he conectado con lo mejor de mí, para desarrollarlo al máximo. Yo acabé de ser la mejor versión de mí, ahora puedo seguir desarrollándome y puedo aprender a tocar otros instrumentos. Y no conecto con lo mejor de mí, y entonces el otro que ve en mí, el poquito que yo le dejo ver. El otro no sabe, el otro no puede acceder a ti, el otro no puede ver tu brillo, tú no lo has reconocido, estás tapado, estás escondido. Y a veces el otro ve tu brillo y uno le dice, no es para tanto. Te dan oportunidades. Alguien viene y te dice, mira, puedes hacer esto, yo te apoyo, yo te ayudo, te doy todas las herramientas. Entonces, estás mirando mal. Estás equivocado de persona.
¿Cuántas veces vamos a decir, por supuesto, esa es la experiencia que estaba esperando? Esa es la oportunidad. Porque me conozco, sé que tengo la capacidad, fabuloso, súper, vamos a hacer un proyecto fabuloso. Entonces, esa reflexión nos va a ayudar con estas metas. De verdad, ¿quién soy? ¿Quién hay en ese inventario único, exclusivo, increíble, irrepetible, que soy yo misma? Con mi edad, con mi experiencia, con los dolores que he tenido, con las cosas que he sufrido, porque todo eso forma parte de lo que me va a permitir conectarme mejor con el otro, entenderlo, luchar, salir adelante. No puedo ser sino yo misma, no puedo ser nadie más. Pero si yo no voy a ir por el mundo con la seguridad de que esta que está aquí, que es la única que tengo, es la que va a poder hacer lo mejor que puede hacer, entonces, ¿quién lo va a hacer? Entonces no podemos caer en la trampa de ponernos esas metas que no son nuestras. Mis metas mías. Y si por ahora lo que sé es gatear, pues llego gateando, pero llego. Es la historia de la liebre y la tortuga. Entonces la liebre dice, no, yo, una carrera contigo, yo te gano. Tú eres una dormida, tú no avanzas, ¿verdad? Y la liebre empieza a correr un poco y se acuesta a dormir porque la tortuga no va a hacer nada, ¿verdad? Pero se queda dormida. Y la tortuga gana. Pero si esa tortuga no reconociera que así sea poquito, puede avanzar un poquito todos los días, pues nunca podría haber ganado. No se hubiera animado a tener una competencia con la liebre. No se hubiera comprometido a seguir caminando hacia la meta. Entonces no importa dónde estemos, en el lugar que estemos. Siento que estoy dando pasitos de bebé, pues llego a punta de pasitos de bebé. Hay ciertas cosas en las que ya voy caminando más rápido, pues voy caminando más rápido. El otro pasa y es un corredor de carreras profesional. Te felicito, fabuloso por ti. Yo voy a mi ritmo, pero lo importante es que tengo una disciplina y que no paro. Porque es que ese que acabo de pasar por el lado mío, algún día también gateó. Lo que pasa es que no dejó de gatear. Siguió gateando, siguió caminando, siguió trabajando, hasta que logró el nivel de perfeccionamiento en el que está. Entonces es el compromiso con la disciplina, conmigo misma, si me convierto en lo mejor que yo misma puedo ser, eso me va a permitir lograr muchas de las metas que tengo en mente. Y de ahí me voy dando cuenta, como hablábamos antes, cómo esta habilidad de pronto la aplico de otra manera. Entonces, sí, voy a hablar al frente de la cámara, pero voy a hablar del producto porque es lo que me gusta, o voy a hablar de la nutrición porque es lo que me gusta, o ¿cómo lo ajusto? ¿Cómo ajusto mi habilidad para lograr lo mejor que puedo lograr con ella? No estamos exprimiendo al máximo las habilidades que tenemos. Sacamos un par de gotitas y después salimos corriendo pero ya a buscar otra cosa. No, quedémonos ahí y miremos a ver hasta dónde. Porque en esa fortaleza vamos creciendo y eso nos va dando la posibilidad de ir reconociendo que esa habilidad es mucho mayor de la que nos imaginamos. Muchos de ustedes se acuerdan del teléfono pegado a la pared, ¿verdad?
Entonces había gente que no contestaba el teléfono que estaba pegado a la pared, ¿no? Habían quienes sí. Resulta que esos que contestaban el teléfono pegado a la pared son los mismos a los que ahora les das un celular y dicen, ok, muestra a ver esto cómo funciona. Y es el mismo al que le das una tableta y le dices, hagamos una videollamada, y dices, sí, ven a ver cómo, dónde me hago. Entonces la habilidad es la misma, que nos parece diferente, pero realmente no lo es. Entonces, muchas veces nos dejamos confundir simplemente por la manera como lucen las cosas. Pero quedémonos con nuestra habilidad y créanme que van a pasar del teléfono negrito pegado a la pared, a la tableta, al último de los iPhones, y no se van a dar ni siquiera cuenta. Pero es una tarea constante. O sea, tú confías, allá voy como la tortuga, pero no paro. Si paro, pierdo. Y si pienso que mi habilidad no es suficiente, pues ahí sí que ni lo intentes. Ni lo intentes, olvídate de la meta, olvídate de todo. Por pequeña que creas que sea esa habilidad, haz lo que hace la semilla de la mostaza, que es la semilla más pequeñita y produce el árbol más grande. Imagínate si la semilla pudiera hablar, ella diría, no, pero yo tan chiquita, ¿para qué me voy a meter en la tierra? Yo tan pequeñita, no voy a hacer nada, no tiene sentido. ¿Para qué intento? Esto no va a funcionar. Pero resulta que intenta y se mete en la tierra y se convierte en un árbol gigante. ¿Cuánta confianza tenemos en nuestras semillitas? Revisen el inventario. ¿Cuántas semillitas tienen? Porque estoy segura de que todos tenemos más de una. Todos tenemos varias semillitas. Lo que pasa es que ni siquiera las volteamos a mirar. Ese es el problema. No hay jardín más abandonado que el propio. Así que a cultivar ese jardín, de pronto hablamos en primavera, a ver cómo estamos de flores. Nos dejaste sin palabras. Bueno, pues yo no sé si alguien quiere decir algo antes de decir adiós, pero si quieren decir algo, yo nada más te puedo decir, casi casi que me haces llorar, I'm like, shit, pero bueno. Y creo pero que sí, o sea, es complicado, es un poquito triste, pero de verdad que sí, estamos tan acostumbrados a mirar hacia afuera y a pensar en tantas otras cosas que no somos, o sea, todo lo que yo no soy. Si yo fuera más alta, si fuera rubia, bueno, no rubia, me pinto el pelo y ya está, ¿verdad? Pero si tuviera las manos, los dedos más largos, si fuera así, si fuera así. Entonces no nos damos cuenta que con todo eso, y estoy poniendo ejemplos tontos para no entrar en más profundidades, ¿verdad? Pero por estar pensando en todo lo que no soy, estoy rechazando lo que soy. Ay, creo que eso nos pasa a todos, ¿no? De que de repente, por ejemplo, vamos a un seminario que, you know, muchos de nosotros tenemos, vamos a los Success Training Seminars y vemos a un orador ahí arriba y dices, wow, yo quisiera ser así, y nos enfocamos más en ser así que de tal de, you know, aprender, claro, you know, diferentes habilidades, pero decir, ok, pues qué padre, y cómo puedo, qué es lo mejor de mí, ¿no? Siempre poder pensar, por ejemplo, especialmente en nuestro negocio, la gente que es tímida, a veces mira a la gente que es muy, muy, así como yo, bien exagerada, y piensan así, y luego yo veo gente bien organizada, bien, bien pasiva, yo quiero ser así, it's like, you know, so, eso así como que me está dando comezón en la cabeza, pero bueno, ¿alguien quiere decir algo antes de despedirnos?
Exacto, y qué bonito, una cosa más, qué bonito que tú expreses eso, porque muchas veces el que está en la otra cara de la moneda no puede ver eso. Todo el mundo te ve a ti y dice, ay, sí, está tan abierta, tan espontánea, tan, ¿verdad? Ella no quisiera ser nada diferente que ella misma, ¿verdad? Y entonces, sorpresa, ¿no? Todos queremos algo más, ¿verdad? Y, por ejemplo, yo veo a Olga y digo, ay, yo quisiera ser así, bien tranquila, bien centrada. Siempre me pienso, Olga me dice cada vez en mi clase con ella, el centro, no pierdas tu centro, porque yo soy un pinche remolino. Enfócate, enfócate. ¿Alguien quiere decir algo? Escuché a alguien decir algo. Sí, sí, yo, Carla. Hola, Leticia. ¿Cómo estás, Olga? ¿Cómo estás, Carla? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. He tenido la oportunidad de ingresar a algunas de sus conferencias, llamadas. Nunca había hablado para nada, pero me encanta escucharte porque una de las... tengo 24 años haciendo Herbalife, voy a cumplir a 25. Y una de las razones que me recuerdo cuando yo llegué, que soy tan calmada, y soy tan tranquila y hablo tan suave, mi voz es tan suave que yo decía, no la voy a hacer. Porque yo miraba, pues a Carla, por ejemplo, ¿no? La conocí en mis inicios. Y la verdad, tan entusiasmada. Y miraba muchísimas otras personas allá arriba. Y obviamente, era yo solita me empecé a descalificar. No creo que esto es para mí. Todos son bien entusiastas, hablan bien fuerte. A mí nadie, ni yo misma me escucho. Y fue esa sensación de decir, no encajo aquí, hasta que miré a un orador que hablaba bien tranquilo, que era Leon Weisman, es uno de los grandes líderes de la empresa, y en el tiempo que lo conocí, fue el que me dio a mí esa esperanza de que, hey, también hay gente tranquila, no tengo que bailar en la silla, o subirme a la silla y estar así haciéndolo tan efusiva, no puedo hacer eso porque no soy yo. Entonces, y sí tuve que hacer eso de lo que tú estás hablando desde el día de hoy, me encantó, de que me enfoqué en lo que yo era, para qué soy buena. No soy buena para bailar, no puedo ser la mejor maestra de ceremonia porque no voy a bailar ni voy a levantar la sala, pero sí soy muy, muy organizada y sí sé hacer una presentación de ventas, no le tengo miedo a los desafíos. Nada más no me pongan a hacer eso. Y entonces ahora lo hago, se puede hacer las reuniones, en cierto me estoy preparando para el evento de mañana virtual, y ya no me da miedo porque sé que ya avanzamos, ¿sí? Uh-huh. Ya avanzamos, o sea, de ser una ama de casa que nunca había trabajado para nadie, y por eso yo solita me descalificaba, no tenía ninguna experiencia de trabajo, no terminé la preparatoria, o sea, yo decía, no, pues es que tengo más en contras que a mi favor. Pero lo único que yo miré que tenía a mi favor era los resultados eran inevitables, los tenía con el producto, la gente los quería. Yo les decía que no sabía mucho y de todas maneras me decían, consígueme uno. Entonces yo dije, esto sí puedo hacer. Y entonces empecé haciendo de esa manera y pues ahora, gracias a Dios, equipo de presidente ejecutivo, ganadora del bono mundial de Mark Hughes, o sea, estamos hablando del 1%. Creo que menos del 1% de la compañía. Y así, hablando suavecito, ¿verdad? Sí, así hablo. Suavecito como tú, tranquila. E incluso llegó alguien a decirme, por eso es que a veces somos... No, a mí me ha pasado, no te preocupes, pregúntale a Carla. A mí me pasan las conferencias que la gente me dice, ¿por qué hablas tan suavecito? Porque yo nunca le voy a decir a la gente, tú eres único, increíble. No, tú eres único. O sea, mírate. No hagamos bulla porque bulla hace todo el mundo y es el splash, como el agua salpica. Cuando le hacemos así, ¿verdad? Sí. Muy fácil, hacemos un poquito así y ya salpica. Pero en cambio, ¿cómo es de difícil mover el agua aquí debajo? Y esa es la que me interesa a mí. Que cuando les dé un mensaje, yo mueva el agua aquí debajo. Que cada uno se quede con ese mensaje allá adentro, pensándolo y diciendo, de verdad, ¿cuál es mi inventario? Pues sí, pues muchísimas gracias a Olga y Carla por abrir esta llamada. Sí.
Y de verdad que siempre aporta algo y nos recuerda y nos hace, por ejemplo, yo ahorita estoy pensando, ay, mañana les voy a mencionar esos puntos, son muy importantes, o sea, que trabajen con lo que tienen en este momento, porque es verdad, o sea, haz lo mejor que puedas con lo que tienes, con lo que sabes, con lo que entiendes hoy, porque eso va a cambiar o va a ir cambiando. Entonces, muchísimas gracias. Eso es todo. A ti mil gracias por compartir, muy amable, de verdad que muy bonito que hayas compartido esto, porque es que a pesar, fíjate que a pesar de que estos dos últimos años han sido los años de los introvertidos, como yo los llamo, ¿no? Todo esto que la gente llama la crisis de salud y todo esto, yo lo llamo el tiempo de los introvertidos, porque los introvertidos hemos manejado mucho mejor la situación. Ah, que nos toca estarnos en la casa, que nos toca aislarnos un poco. Ah, perfecto, más tiempo para leer, para meditar, ¿verdad? Pero no es que sea como muy popular ser introvertido. Entonces, es como si quisiéramos, todo el mundo tiene que ser igual, ¿no? O sea, hay momentos en los que somos extrovertidos y ahora tú sales, mañana vas a enseñarle a tu grupo, ¿verdad? Pero luego vuelves y te recoges y vuelves a tu espacio y esa eres tú. No tienes que ser nadie más. Muchas, muchas gracias, de verdad que sí. Ok, buena suerte, Leti, mañana. Sí, ahí las espero, ¿eh? Aunque no las esté viendo, pues acompáñenme, así me siento acompañada. Sale, perfecto. Ya está. De nada. Ok, no sé si Olga, si quieres que cortemos la llamada o... Ya, Carla. Olga, pues gracias, súper agradecida con esta, tu sabiduría. Gracias y creo que todos y cada uno de nosotros que estamos aquí contigo, súper comprometidos a aprender, a fluir, a gozar de nosotros mismos. Gracias, Olga, eres un amor, gracias por compartirnos, la verdad, de mucho corazón, gracias. Tu gusto, de verdad que para mí el regalo más grande y más hermoso, yo siembro semillas, pero las siembro con calma, le decía a Carla, voy a mandar traerla. ¿Me regalas la orquídea? Le decía a Carla, duré 10 meses y 2 semanas. Y ahorita se las voy a mostrar. 10 meses y 2 semanas echándole agüita. Que habían solamente ya unos palitos así, no había nada. Para mí es eso que les voy a mostrar ahorita, es como lo que hacemos nosotros juntos. Dejar esas semillas, ver con el tiempo cómo crecen, volver a conectarnos con la gente. En unas semanas, en dos meses, cuando sea, cuando la vida nos vuelva a conectar y ver los resultados. Aquí están, mira. 10 meses y 2 semanas, pero aquí están los resultados, porque es que si trabajamos con disciplina, pasa. Y todo lo que hicimos fue ponerle agüita, nada más. Por ahí teníamos a Sureya levantando la mano. Sí, Olga, yo nomás te digo gracias, mucho gusto, gracias por todo, toda esa enseñanza, que pues es como que me vuelve a la vida, me vuelve a lo que yo quería hacer, porque se me olvida en el camino a veces por el ruido que está allá afuera, pero no escucho mi interior, y muchísimas gracias, y también a Carla, que por medio de ella yo llegué a ti, y son una bendición en mi vida, muchísimas gracias. A ti, gracias por acompañarnos, me encanta. Me encanta que sigas alineándote. Ok, pues aquí podemos estar todo el día, Olga, ¿por qué no hacemos una cosa, muchachos? Si quieren ponerse en contacto con Olga, pues con mucho gusto pueden buscarla en Facebook, es Olga Lucía Toro, ¿verdad? Y cualquier duda, cualquier pregunta, si quieren ponerse en contacto con ella, pues igual pueden hacerle mensaje o ponerse en contacto con ella. Yo te puedo decir personalmente, he estado trabajando con ella, ¿cuántos años ya, Olga? ¿9? En 9 nos conocimos, sí. 9. Y yo recuerdo de preguntarle a Olga, le digo, ¿esto cuándo va a terminar? Y dijo, nunca, en cuestión de conocernos, de mejorarnos, ¿no? Yo quisiera que en una sesión ya toda mi vida fuera arreglada, ¿no? Y me mandó la foto de la planta y es eso, ¿no? De que uno se va descubriendo cosas, así que yo les puedo decir, sí, para mí, esta es mi manera de pensar, es mi filosofía, a veces la gente
las personas valoramos, no sé, un par de zapatos, unas uñas o lo que sea, ¿no? Pero para mí no hay mejor cosa que invertir que en ti misma y estar fuerte mentalmente, y estar fuerte, you know, mentalmente. Yo te puedo decir de que ha pasado muchas cosas en mi vida y fuertes, y le digo a Olga, mira, así pasó. Y me dice, good girl. Y luego a veces me llama porque me estoy portando mal, ¿verdad? Entonces, eso nunca falta, nunca terminamos de poder mejorar nosotros mismos. Así que yo, para todas las personas que están en la línea, que pueden y que desean mejorar, yo de verdad les recomiendo mucho Olga. Mi único consejo de trabajar con ella, siempre les digo, te va a hacer tareas que tú te vas a quedar como que, ¿y esto por qué? Tú hazlas porque después te cae el 20, like, ¡oh! Por eso me dijo. Así que muchísimas gracias, Olga, por ayudarnos, no solamente a mí, pero a todos aquí en la línea. Yo sé que siempre que estamos en una llamada contigo, nos dejas pensativas. Yo te voy a confesar, la última llamada que hicimos, yo pensé que la escuché como unas 3-4 veces, porque I'm like, wait, ¿cómo dijo eso? No, les invito a todos ustedes que si la quieren volver a escuchar, allí está en mi Facebook, está allí, y igual vamos a ponerla en el YouTube para si la quieren compartir con alguien, porque la verdad que creo que este es un tema que mucha gente puede beneficiarse de poder entender quiénes son, porque a veces sufrimos, y me considero una de ellas, sufrimos. No, todos, créeme que todos. ¿Mm? Y todos. Sufrimos queriendo ser alguien que no somos. Sí, y pues si no, hay que mejorar, pero definitivamente todos tenemos talentos bonitos y pues hay que, como dijiste, tomar ventaja de nuestro inventario en este proyecto mientras que aprendemos nuevas cosas. So, muchísimas gracias y te dejo la última palabra para decirnos adiós. Muchas gracias, señora Olga, por la clase de hoy. Estos días me sentí como frustrada porque me dio COVID y no había podido salir, pero ya gracias a Dios. Ahorita que me escucho me levantó el ánimo. Me sentí así como con ganas de salir corriendo porque me siento inútil no poder salir. Y gracias. Esto nos está enseñando también a cuidarnos. Yo estuve así las dos primeras semanas del mes. Ya, hace como 3 días que todavía estábamos mal con mi madre, con todos. Estábamos bien decaídas y todo. Cuando hay que cuidar el cuerpo, hay que cuidar el cuerpo. Hay que escucharlo, hay que tratarnos bien, porque es que en este cuerpo es donde vivimos, ¿sí? Entonces, quiero que cerremos con el mensaje de cuidarnos a nosotros mismos, de reconocer que aquí es donde vivimos, aquí es donde estamos, y si nosotros no somos los que apreciamos este templo, estas capacidades, esta belleza que tenemos. Y no hablo solamente de si somos bonitos o no, altos, flacos, gordos, así o así, porque así seamos muy lindos, algún día no vamos a ser tan lindos, vamos a tener 80 y 90, ¿verdad? Pero que ese inventario interior cada vez sea más lindo, ¿no? O sea, cada vez más hermoso, un lugar bellísimo donde vivir y con el que compartir con los demás. Así que sigan muy juiciosos con las metas y bueno, ya hablaremos de pronto, podemos hablar en cuando entre la primavera para ver cómo van esas flores. Ok, muchísimas gracias y pueden todo el mundo quitarse mute para decirle adiós y darle las gracias a Olga. Que tengan un lindo día, Diego. Gracias, muchas gracias. Gracias, por favor. A ti, Carla, por la invitación. Gracias.